I think the hard R is back. I think people need to laugh, and I am excited. I feel like there's a lot of build up, and people are really excited about this movie, and it feels like a bubble that's about to burst, and I'm just excited to share the adventure with everybody. I love a grand adventure. Oh, hi. So nice to see an American. What do you do for work? Oh my God, you're a drug dealer? You're a drug dealer's now play. Group project. Ni hao, Lolo. Everyone remember their names? Sassy. Cutie. Lisa. Lisa. Two. I don't believe these girls are singers. Girls, show them. Obviously, we are Asian, but we were never like, oh my gosh, we have to write an Asian movie. We were just like, we want to write a movie where we see people who look like us doing insane things. And the nice byproduct of that is that it shows, it is furthering representation. So that's a nice byproduct, but it wasn't our intention. Yeah, it happened naturally. We basically just wanted to write something that was really, really funny. And then it just sort of turned out the way it did because of who we are. We're gross. We're crazy. We are disgusting Asian writers. Ah, it happens. It happens. に新しいこれで身体を使った新しいパフォーマンスワードが生まれたりとか、そういう芸術が生まれたりとか、そういうクリエイティビティをどんどん刺激して、それを社会の中でより加速していく、まあ、そういうような世の中にしたいなというふうに思っています。Necesitas una mano? Este robot japonés puede ayudarte. Los amigos japoneses inspiraron la creación de un robot que podría redefinir el significado de edad. これは日本で人形文楽というその3人で人形を操作するような伝統芸能があるんですけれども、それを遠隔からもできるというところにもちょっと近い話があります。例えば将来背中から羽を生やしたりとかですね、ドローンをつけたりとか、さまざまなアタッチメントを付け替えしながら、いろんな能力を獲得していく、そういうようなこともできるんじゃないかなというふうに思います。Una ciudad en Indiana destrozando casas y edificios.Un potente tornado azotó la ciudad de Greenwood, en Indiana, levantando por los aires techos y paredes de casa y edificio. Eso fue ayer a las 11:23 p.m. En la India. Un derrumbe masivo filmado en una carretera de montaña. Este es el momento dramático en el que ocurrió un deslizamiento de tierra masivo en una carretera de montañas el 26 de junio.El estado indio de Himachal Pradesh, víctimas ni heridos. Gracias. Bueno, aquí le mostramos sobre el estado de República Dominicana.El tiempo actual está a 28 grados Celsius, muy nublado, claro está. Viento a 6 km por hora, humedad 93%, sensación a 30 grados, visibilidad a 10 km, índice de UV 0, presión 1015, punto de
26 grados. Registro de temperatura el 28 de junio. Récord máximo 34 grados en 2017. Récord mínimo 22 grados en 2017. Promedio máximo 30 grados. Promedio mínimo 26. Nada más. Pronóstico de 10 días antes. Esta noche está a 24 grados. Por lo tanto, el miércoles estará a 28 grados. Algo con 35 grados. Chubasco. Bajará a 24 grados cuando empiece a caer. 44% de probabilidad de lluvia. El jueves 29 estará en 32 grados con 24. El viernes 30 grados a 24 grados, también caerán tronadas. Sábado 1, 32 grados, 29 grados, 24 grados. Domingo 2, 34 grados a 24 grados. Lunes 3, 33 grados a 25 grados. O sea, no tengo nada. Y así se pasará la temperatura en estos tiempos. Por eso estoy haciendo tanto. Sin embargo, para nuestra gente, la 33 de la hora. Miami a 32, el sábado 39, Kingston 30 grados, Havana de Cuba 29 grados. Vamos con el número. Aquí no vamos a ver los vientos. ¿Qué se dice acá? Esta presión de nivel de mar y la humedad es sobre eso que se hace y la más cuando eso es todo. No podría confirmar porque el momento no es
las bailarinas que puedan indicar sobre cada música. Cuando llegue el viernes a las 4 de la tarde, ya se va a desvanecer, ya no será más un huracán, se convertirá en tormenta tropical. Claro, está el sábado a las 4 de la tarde. Sí, pero no está fuera de lugar, ¿no? Bueno, eso es todo. Espero que le haya gustado sobre el informe sobre la investigación, a ver si había alguna anomalía sobre huracanes, pero temo que hay uno, pero está fuera de lugar. Eso es.
estado en el orden de todos los años. Hasta luego. Pasen un buen día.